No se mueva. Esta es la segunda vez que he sido capaz de sorprender al legendario Solid Snake. ¿Eres Meryl? No puedes hacerte pasar por un hombre mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Aquí no dejan entrar hombres. No imaginaba que fueras tan femenina. No es momento para intentar ligar, Snake. Además, es una pérdida de tiempo. Cuando me alisté, me sometieron a psicoterapia para destruir mi interés por los hombres. Siempre tan mordaz. Eres Meryl, sin duda. ¿Estás herida? Aún no. Será porque me disfracé como soldado Genoma. ¿Y por qué cambiarte? Estarías mucho mejor vestida como una de ellos. Estoy cansada de disfrazarme. Lo cierto es que el uniforme olía a sangre. ¿Qué es esa marca? ¿Eh? Ah, esto. Un tatuaje pintado. No es real. Era una fan de Foxhound hace mucho, cuando había allí tipos como tú y mi tío, sin terapia genética como ocurre hoy. Vosotros seréis héroes reales. No hay héroes en la guerra. Todos los que conozco están muertos o en prisión. Una cosa o la otra. Pero Snake, eres un héroe, ¿no es así? Soy un hombre que hace bien lo que sabe, matar. Ni se gana ni se pierde como mercenario. La única que gana en la guerra es la gente. De acuerdo. Y tú luchas por la gente, ¿no? Nunca he luchado por nadie, solo por mí. Mi vida no tiene objetivo, ninguna meta final. Seguro. Solo cuando burlo a la muerte en el campo de batalla, solo entonces me siento vivo. Ver a otra gente morir te hace sentir vivo, ¿eh? Te gusta la guerra y no deseas que termine. ¿Todos los grandes guerreros son como tú? No te pusiste en contacto conmigo. Mi códec estaba roto. ¿Solo eso? ¿No deberías alegrarte de verme? En fin, ¿cómo me has reconocido disfrazada? Nunca olvido a una dama. Hay algo de mí que te gusta, ¿no es cierto? Sí, tienes un culo estupendo. ¿Culo? Ya veo, primero mis ojos y ahora el culo. ¿Y luego qué? En la batalla uno nunca piensa en lo que viene luego. Entonces, ¿cómo van las negociaciones? No avanzan. Todo depende de ti, ¿eh? Alguien tiene que impedirles que lancen un misil nuclear. Hay dos maneras. O bien destruimos Metal Gear, o... Anulamos el código de detonación. ¿Conseguiste las llaves de Baker? ¿Llaves? ¿Cómo esta? ¿Dónde están las otras? Debería de haber tres llaves. Es todo lo que tengo. ¿Dónde estarán las otras dos?
No tengo ni idea, pero deben de estar en algún sitio. Si no las encontramos, estamos obligados a destruir Metal Gear. Metal Gear está en una base subterránea de mantenimiento al norte. Llévame también. Conozco el lugar mejor que tú. Contigo iré más lento. No tienes bastante experiencia de combate. No seré un estorbo, te lo prometo. ¿Y si lo eres, qué? Entonces me disparas. No suelo desperdiciar balas. Bueno, tendré cuidado. ¿Sabes? No uso el maquillaje igual que otras mujeres. Casi nunca suelo mirarme en el espejo. Siempre he despreciado ese tipo de mujer. Siempre he soñado con ser un soldado. Me equivocaba. No era mi auténtico sueño. Mi padre murió en combate cuando yo era más joven. Y tú quisiste seguir los pasos de tu padre, ¿no? No era eso. Pensé que si me convertía en soldado, podría entenderle mejor. ¿Eres todavía un soldado? Creí que lo era hasta hoy, pero ahora lo entiendo. La verdad es que temía enfrentarme a mí misma. Me asustaba tener que tomar decisiones en mi vida. Pero ya no voy a engañarme nunca más. Ha llegado el momento de recapacitar en serio. Quiero saber quién soy y de lo que soy capaz. Quiero saber por qué he vivido de esta manera hasta ahora. Quiero saber... Recapacita bien. Tardarás en tener otra oportunidad. Mientras tanto, deberías lavarte la cara. Sí. Esto no es un entrenamiento. Nuestras vidas dependen de ello. No hay ni héroes ni heroínas. Si fracasas, eres un fiambre. Sí. ¿Funciona este FAMAS? Sí, pero no tiene municiones. ¿Dónde cogiste el águila del desierto? Lo encontré en el arsenal. Es un Action Express calibre 0.50. Y había un revólver SOCOM, pero elegí esto. Ah, para mí las sobras, ¿eh? Es algo grande para una chica, ¿no? Tranquilo, sabré manejarla. Toma, usa mi 45. Mira, he usado una pistola como esta desde los 8 años. Me siento más cómoda con ella que con un sujetador. Si vamos hacia el norte, tendremos que pasar por la sala del comandante en este piso. La ruta por tierra la bloquean glaciares. La puerta a la sala del comandante es nivel de seguridad 5. Esta tarjeta la abre. Estaba dentro del bolsillo del uniforme que yo llevaba. Parece ser que él debía estar vigilando algún lugar importante. Ok, vamos. Conozco este lugar mejor que tú. Yo te guiaré. Sígueme. Es muy extraño. No hay guarda. ¿Qué ha pasado con la música? Echaré un vistazo. Asegúrate de que estás preparado. ¡Cabeza! ¡Oh! ¡Me duele! ¿Qué te pasa? ¡No te acerques a Snake! ¿Qué ha pasado? ¿Todo
Ok. Vamos. Vamos, Mr. Foxhall. El comandante nos espera.
Bueno, había un error en el micrófono, creo, y no pude grabar. Bueno, me mataron por no tener raciones y por pendejo. Madre, ¿por qué no se agacha?
Ah, qué pendejo estoy. Vamos, pues.
¡No, no lo hagas, Meryl! Tengo la... No mames, ya, ya. Ah, ya grabó. Coronel, su sobrina ya no corre peligro. Gracias, Snake. Le debo una. Ahora que Mantis ha perdido, el lavado de cerebro de Meryl desaparecerá. ¿No, Naomi? Sí. Pero, ¿por qué te desviaste tanto de tu camino para salvarla? ¿Por Camber? ¿O quizás porque ella te gusta? No quiero ver a ninguna mujer morir delante mío. ¿De verdad? ¿Desde cuándo te ha molestado la muerte de alguien? Naomi, es verdad que Snake ha matado a mucha gente, pero eso no significa que no tenga corazón. Está bien, coronel. Tiene razón. Un hombre fuerte no necesita leer el futuro. Cree el suyo propio. Tal vez sí, pero yo leeré tu futuro. Para llegar a la base subterránea de mantenimiento de Metal Gear, tienes que pasar por esa puerta oculta. Hay una puerta oculta detrás de esa librería. La roto por tierra.
está bloqueada por glaciares. Pasa las torres de comunicaciones. Y luego utiliza el pasaje de la torre. ¿Por qué me dices todo eso? Sé leer la mente de la gente. En mi vida he leído los pasados, presentes y futuros de miles y miles y miles de hombres y mujeres. ¡Qué asco! Y toda mente que yo he leído estaba ocupada por el mismo objeto único de obsesión. Ese egoísta y atávico deseo de transmitir la propia semilla. Algo que me pone enfermo. Todo ser viviente en este planeta existe solo para transmitir su ADN. Estamos diseñados así. Por esa razón existe la guerra. Pero tú... eres distinto. Eres como nosotros. No tienes pasado ni futuro. Vivimos en el momento. Ese es nuestro único propósito. Los humanos no fueron creados para hacerse felices los unos a los otros. Desde el momento en que llegamos a este mundo, estamos destinados únicamente a provocar dolor y miseria. La primera persona en cuya mente entré fue la de mi padre. Y en su corazón solo hallé asco y odio hacia mi persona. Mi madre murió al dar a luz. Y él me despreció por eso. Y pensaba que mi padre iba a matarme. Fue cuando desapareció mi futuro. Perdí también mi pasado. Cuando llegué... el pueblo estaba envuelto en llamas. ¿Me estás diciendo que quemaste tu pueblo para enterrar así tu pasado? Veo que tú has padecido el mismo trauma. Somos realmente iguales los dos. El mundo es un lugar mucho más interesante con gente como tú. Nunca llegué a aceptar la revolución del jefe. Sus sueños de conquistar el mundo no me interesan. Solo quería una excusa para matar la mayor cantidad de gente posible. ¡Monstruo! Déjale hablar. Ya no le queda mucho tiempo. He visto la maldad. Tú, Snake. Tú eres como el jefe. No, tú eres peor. Comparado a ti, yo no soy tan malo. Leí también su mente. ¿A Meryl? Tú estabas ahí. Ocupas un lugar importante en su corazón. ¿Un lugar importante? Sí, un lugar importante. Pero no sé si vuestros futuros van de la mano. Una última voluntad. ¿Y cuál es? Mi máscara. Colócamela. Ok. Así, los pensamientos de los demás se introducen en mi mente. Antes de morir, quiero estar a solas. Que me dejen solo en mi propio mundo. Ahora os abriré la puerta. Si queréis hallar vuestro futuro, cruzad el umbral. Es la primera vez que uso mi poder para ayudar a alguien. Es extraño. Vamos, Meryl.
Lo siento. Meryl. ¿Cómo pude dejar que Mantis controlase mi mente? Si vas a dudar de ti misma, te abandonaré aquí. De acuerdo. Nunca dudes de ti. Deja que te haga más fuerte. Aprende algo de ello. Tienes razón. Lo siento. Ya no lo haré más. Snake, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Sobre lo que dijo Mantis. Me estaba preguntando... ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, nada. Dime, Snake. ¿Cómo te llamas? ¿Tu verdadero nombre? Un nombre no significa nada en la guerra. ¿Qué edad tienes? La suficiente para saber cómo es la muerte. ¿Y familia? No. Fui criado por muchas personas. ¿Y hay alguien en tu vida? Nunca me ha interesado la vida de nadie más. O sea que estás solo. Como dijo Mantis. Los demás solo me complican la vida. Y no quiero relacionarme. Eres un tipo triste, solitario. Venga, vamos. Y pues bueno, aquí le dejamos el capítulo y a la que sigue. Nos vemos.